Tu cansancio está en mi cama. Tu perfume está en mi piel. No me abandonan las ganas de abandonarme a la miel. Bien, mal, solo me quiero saciar. Bien, mal, se acelera la ansiedad. Bien, mal, por la noche sopla el viento. Cada ráfaga de sal va lamiendo las heridas. Oh, yeah, acelera la ansiedad. Bien, mal, solo me quiero saciar. Bien, mal, se acelera la ansiedad. Bien, mal. Solo me quiero saciar. Bien, mal, se acelera la ansiedad. Bien, mal, solo me quiero saciar. Bien, mal. Hermoso. Decime el nombre de la canción. Bien, mal. Suponía. Dame un segundo que lo guardo. Nuevas canciones. Nuevas canciones. Esta canción nunca la grabé. La hasta hoy. Vivo. Hasta hoy. Hasta ahora. Hasta hoy, en los estudios. Del famoso Max Capote. Las canto hace un tiempo, hace unos años ya. Las canciones de Animalia, como le digo a todo lo que es el caudal no jazzístico de lo que abordo como repertorio, empezaron a nacer en 2005, 2006. Es como más pop, ¿no? Sí, tiene un corte más pop. Ellas van a ser exploradas, ¿eh? Ojo, apuestan y sueñan con sonar un día un poco trip hop. Sí, las vi con un poco electro, en realidad, no sé por qué. Ellas quieren un día encontrarse en un género, romance con algún género híbrido, donde haya instrumentos acústicos y también un scratches y un theremin, si consigo. Tiene que haber un romance entre la canción desnuda, sí, 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 y el género hambriento. Ya está, tú lo has dicho. Estas canciones las he tocado a dúo, a trío, con mi cuarteto de jazz, más pop, más volcadas, rearmonizadas, pero esta y otras canciones de este, no sé si llamarle proyecto, porque soy yo, son canciones de sol que van a ir naciendo y bueno, se están conociendo a sí mismas, ¿no? Pero las toco ya hace unos años. Esta Bien Mal es de las primeras, te diría, que secuencié en donde pude expresarme, porque yo no toco instrumentos tradicionales, y en un determinado momento empecé a intentar secuenciar. Bien. El Reason 3.0, ¿te acordás? Es un tema como intuitivo, ¿no? Bueno, hay muchos compositores que trabajan así. Bueno, hay muchos compositores tipo que son DJs, que no saben nada de música, ni lo que es un do, un re nada, y en base a su oído y a intuición musical, uh-huh, y intuición de lo que es bello y no, hay hacen artista, música, claro, muy linda. Claro, muy hay artistas que yo respeto mucho y me inspiran en ese sentido, como Rada, que no lee ni escribe música, y como fue Osvaldo, que no leía y que era un intuitivo. Digo, Vanessa D'Amata es una artista que me enteré que compone también con su voz. Y bueno, hay muchos artistas que no utilizan un bajo, una guitarra, un piano, sino que
directamente el corazón. Claro, con el corazón. Yo confío mucho en la armonización, que a partir de las melodías que me surgen, vengo trabajando con músicos como Fede, o como Daniel Noble, con quienes Fede Balbi, que me acompaña tocando jazz y blues y soul y muchos géneros, pero que también está rearmonizada, está buscando conmigo que esas canciones desnudas nazcan, ¿no? Y que encuentren su envoltura. Qué lindo, ¿no? Sí, es muy lindo, es muy lindo. Es una emoción, y es realmente como bebés, ¿no? Como que uno mira el disco redondito, tibio, y lo siente así, como una vida. Te conocí cantando hace mucho tiempo atrás en Pachamama. Con trabajo había. Me gustaba muy bueno. Vos estás como muy vestida como de portaliga. Es que era un café con sal. Una cosa muy explosiva. Y me hace acordar como. Estabas desvestida de portaliga. Sí, eso. Julio, en Maya, por todo Montevideo. Porque aparte, Pachamama había sido un cabaret. Había sido agogó. Claro. Había sido un cabaret, tenía palcos y fue un lugar perfecto. Te vi desde un palco, te vi. Te digo más. Te vi desde un palco. Hace más o menos unos 15 años. Wow, bueno. Y me gracias por estar ahí, viendo jazz y cabarute. Ahí te conocí, te conocí viendo cantando. Y entré, llegué, estabas vos ahí. Bailaba también. Me acuerdo de eso, sí. Y había una cosa mucho como de Marilyn Monroe. Sí, puede ser, yo cantaba en aquel para musical. Para mí como que te veo como la Marilyn Monroe uruguaya. No sé por qué. Y actuaste en una obra de teatro también, ¿no? Sí, la interpreté en La Candela en una obra llamada Sinfonía Inconclusa para Marilyn, dirigida por Miguel Guida y realmente fue una experiencia increíble hacer ese personaje. ¿Es que la gente de afuera te ve así como la Marilyn uruguaya o así? ¿O también una cosa dentro tuyo que hizo que sucediera? Mira, es una artista que yo respeto muchísimo y adoro y que me inspira como la actriz y la artista así, a ultranza. Ella defendió el arte y una forma de expresarse a pesar de toda esa máquina infernal de picar carne que es Hollywood, que es la industria. Carísima, pero que, como ella siempre decía, te paga una fortuna por tu imagen y no da un peso ni un centavo por tu alma. Pero además de eso, de mi pasión por ella y sus canciones, que canté en espectáculos como el que vos viste, sabía que estabas ahí, me emociona. Hace poco un músico de Los Buenos Muchachos me dijo, yo no escuchaba reggaetón de chico, escuchaba jazz, por eso me gusta. Y ¿qué escuchaba? Y me contaron, ¿cuál y me reemocioné. Nacho, pianista. Nacho Gutiérrez. Estás con Jazz Oriental ahora, ¿no? Claro, sí. Contame un poco de ese disco. Estoy defendiendo este disco desde que fue editado en diciembre de 2012, por el sello Perro Andaluz. Lo grabé junto a la banda Oriental, que es la conformación, la banda... digamos, con la que trabajé este repertorio, que consiste en 10 cantautores uruguayos rearmonizados desde la perspectiva de jazz, acorde por acorde. También me atreví a incluir un tema mío, un swing. Uh-huh. Diane de Noir, ¿tenés algún paralelismo con ella? Mirá, más allá de que las dos hacen versiones de Mateo, ¿no? Sí. Yo canto las voces de Jobim como Méditation en francés, por agradecimiento y por inspiración de Diane de Noir. Yo escuché un día en El Espectador, cuando ella, después de muchos años, después de grabar con Mateo en los 60, irse a Francia y volver, porque ya aclaremos, es uruguaya y francesa, o sea, digamos, a caballo de las dos culturas, por eso es que en su colaboración con Mateo le puso letra en francés a algunos temas de Jobim, y también a algunos temas de Mateo, como Je suis sans toi, que yo incluí en mi disco, en Jazz Oriental, es una coautoría, música de Mateo, letra de Diane de Noir. El día que la escuché, año, no sé, 90 y pico, en El Espectador, yo estaba tocando con un contrabajista que justo estaba preparando la citarrosa con ella, en su vuelta a Uruguay. Y le dije, Dios mío, ¿qué es eso? La escuché haciendo Je suis sans toi. Esa es Diane de Noir, tengo ensayo esta tarde, me muero. Es una diva francesa, sesentera, como, no sé, las que tocaban, cantaban con Serge Gainsbourg. Me encanta, le digo. Bueno, ahí salí corriendo a conseguir el Inéditas de Mateo. Y a través de ese rescate de las cintas que estaban húmedas y que en una versión de garota se escucha un teléfono, o sea, eran como unos rescates, ¿viste? Desde lo analógico que se editaron y lo masterizaron y se cuidó mucho y se editaron las inéditas de Diane de Noir y Eduardo Mateo. Dentro de lo que te contaba, que fue una prolongada ignorancia musical, pero absoluta, hasta el momento en que descubrí el jazz y empecé como loca a escuchar jazz, pero después me enloquecí con el folclore, con la música japonesa. O sea, cuando descubrí, se te abre una cortina. ¿Te acuerdas del mito de la caverna? De Platón, sí, con el Liceo. Sí, claro. Está, salís de la caverna. La alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna. O sea, estaba así, ¿no? En un mundo de libros y un hogar intelectual y toda una influencia como muy docta.
y ejerciendo el periodismo, y de repente es como que se destapó, se abrió así, como que hubiera tenido realmente, tenía los totalmente tapado, adentro de un aljibe, viste, cero acústica, y bueno, todo de golpe me empezó a apasionar, porque yo podría cantar tango, soul, se me gustaría, ¿sabes qué? Cosas. Compartir contigo y con la audiencia una versión de Mateo, ¿no? Hecha por Dayan de Noir, que es Tras de ti. Bueno, y agradecerte por haber venido acá a Blister. Uh-huh. Con el tiempo acotado que tenemos, me gustaría hablar contigo, vamos a hablar millones de palabras más al viento, ¿no? Y bueno, ahí está, Dayan de Noir con Tras de ti. Muchas gracias. Gracias.